noches. Esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera, la licenciada Gabriela San Pedro. Espero que pronto tengamos el Zoom y los puedan ver la cara ellos dos, a Gabriela y a Florencio. Nuestro compañero ex conscripto médico, doctor Florencio Morales. ¿Y quién les habla? Héctor Francia, que serví, como les muestro siempre, en el Cerro Wilnes, este cerro que ven acá en Malvinas, en 1982, durante la guerra. Acá está en la compañía del Regimiento 7. Estos son compañeros míos que volvieron en el 2006 en la posición que teníamos nosotros. Pero, como siempre decimos, el tema Malvinas no pasa solo por el Atlántico Sur. Cuando hablamos de Atlántico Sur, hablamos de esta zona que pueden ver acá. Esta zona que ven acá es el Atlántico Sur, en la parte que está, en conflicto, la parte que es nuestra y que se roban o usurpan los británicos. ¿Sí? Acá ven la zona. Tiene riqueza pesquera, obviamente, tiene riqueza mineral, tiene unos núcleos polimetálicos que tienen adentro, son unas piedras que llegan a unos 30 centímetros, que tienen minerales estratégicos, están en el lecho marino y se sacan con una minería subacuática. Y además el petróleo. Y además la cercanía de la Antártida con más riqueza ictícola. Ahí justo en la convergencia antártica está el krill, que es un pequeño crustáceo de 6 centímetros, pero que es una base de proteína y base de las cadenas alimenticias de las especies marinas, el agua dulce de la Antártida. Por eso ellos están acá, como siempre, para quedarse con lo que le pertenecen a otros. Eso es colonialismo. Si nos preguntan qué es colonialismo, colonialismo es cuando una nación se sirve de los recursos y del esfuerzo de otros pueblos para sí mismo. Un ejemplo, yo ya lo he hablado acá, he dado una imagen sobre el tema. En la película Gladiador, cuando llegan los que son gladiadores, que está Russell Crowe y el morocho que hace el compañero en esa película, que es una remake de una película de los 50, de los 60. Cuando llega Gladiador, ven el Coliseo y dice el compañero de él: no sabía que se podían construir cosas tan grandes. Pero por supuesto, Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes. ¿Por qué? Porque saqueaba toda Europa, todo el norte de África, y después lo hizo España, después lo hizo Francia, y por supuesto, desde el siglo XVIII hasta ahora, el poder anglosajón, todo en Occidente, primero Gran Bretaña y ahora Gran Bretaña con Estados Unidos. Así que el colonialismo es justamente el enemigo para el desarrollo de nuestro país. O sea, nosotros queremos tener políticas nacionales, utilizar los recursos naturales, nuestra ciencia, nuestra capacidad productiva en beneficio de nuestro pueblo, y los anglosajones quieren que esos recursos sean en beneficio de su imperio, es decir, los ingleses y los norteamericanos. Por eso habrán oído nuevamente a la jefa del Comando Sur, que viene y te lo dice sin ningún problema de empacho, porque claro, ellos mandan, entonces te lo dicen en la cara. Ellos mandan, ellos quieren mandar. Después el pueblo utiliza, todos los pueblos de Latinoamérica consiguen otros caminos para la libertad. Este es lo peor, como decía Jaureche: no es el gringo que te compra, sino el criollo que te vende. Y ahí vienen los amigos, Procambiemos y Libertarios, que son flor de traidores. Y con esos traidores no se puede ir a ningún lado. Ojo lo que van a hacer. Ojo, compatriota, lo que vamos a hacer. ¿Tenemos bronca? Sí. ¿Hacía falta decisiones de fondo a una realidad muy dura? Sí. Pero no por eso votemos a los aliados del enemigo. No votemos a los representantes de los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, me refiero al Poder Judicial en este caso, que doblegan y hunden en la pobreza a nuestro pueblo. Es cierto, no se tomaron las condiciones, resoluciones financieras que hacían falta, por lo tanto, la presión sobre el tipo de cambio es tan grande y eso condiciona de tal manera los precios que se dispara todo, además del golpecito que le quieren dar, obviamente, al campo popular. Y sentimos una insatisfacción real, de fundamento real, querés ir a comprar, a vivir bien, comprar comida, lo que necesita la familia, quizás lo imprescindible, lo mínimo, y sale, está por las nubes.
La bronca, ¿quién puede negar la bronca? Ahora, ojito, no por eso vamos a votar al mayor generador de las causas de esas broncas. Si en el Banco Central estuvieran los 144 mil millones de dólares que pidió Macri, entonces cada vez que quieren hacer una corrida y elevan, porque ¿qué pasa? El valor del dólar blue, por más que no lo quieran decir, o de alguno de los distintos tipos de cotizaciones que hay, son la base que usan los industriales y los productores para justamente dar precio a sus producciones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no quieren ganar 2.000 pesos, o como sería en Brasil, 2.000 reales, que ellos sí hablan nada más que en reales. Ellos quieren ganar, supongamos, 5 dólares. ¿Eh? Mi paquete de fideos tiene que salir 5 dólares. Pero pará, viejo, ¿dónde naciste? ¿Sos de este país o no? No podés venderle a un compatriota 5 dólares y siempre 5 dólares. Si el te perjudica el tipo de cambio, nos perjudica a todos, viejo. Entonces tenés que venderle a precios que pueda consumir el compatriota. O me acuerdo de este forro que fue senador por Entre Ríos, que fue uno de los que estuvo en la 125, que decía siempre, bueno, si quieren comer lomo, que lo paguen como Europa. Eso es un traidor. El tipo que dice eso es un traidor. A ver, toda la producción, yo soy abogado, eso no me agrega mucho, pero bueno, toda la producción, toda la tierra, toda la riqueza del país le pertenece a la nación argentina, es decir, al pueblo argentino. Después tenemos un sistema de propiedad privada, correcto, tenemos una libertad de mercado, por decir de alguna manera, las libertades económicas del artículo 14 de la Constitución permiten formar un mercado. Pero ojito, también hay un Estado, y ese Estado tiene que equilibrar las desigualdades que genera el Estado. El mercado. Miren, yo veo muchos chicos jóvenes que, viste, yo voy a votar a Milei porque pone cara de malo, porque, ay, Dios mío. Una vez, cuando le dirigieron a Macri y después se dieron cuenta de lo que era, una señora decía, ay, yo lo voté porque bailaba y me caía tan bien. No, por favor, no. Vean las ideas que tiene el tipo. Milei fue asesor de las AFJP, fue asesor de banco, forma parte de círculos financieros internacionales, que son los que lo hicieron la gran bicicleta del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no haber dólares en el Banco Central, a pesar de que se pidieron 144 mil millones de dólares, no podés respaldar la moneda. Al no poder respaldar la moneda, te hacen corrida, te suben el tipo de cambio y te suben todos los precios. Y eso es lo que está pasando hoy. Si se hubieran tomado determinaciones sobre el manejo de las entidades financieras de entrada y se hubiera dicho, expresado, que íbamos hacia una crisis al Fondo Monetario, que esa crisis también la generaron ellos, y ponerse el casco y aguantar el chubasco, entonces la cosa podría ser difícil, pero es el camino de la independencia. Y el camino de la independencia siempre implica lucha. Entonces, en esta coyuntura, nosotros siempre hablamos de la realidad total del país, no solo el Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque a lo largo de años, los ex-conscriptos combatientes por Malvinas, llegamos a la conclusión que el secreto de ganarle a los ingleses es hacer un pueblo fuerte, ser un pueblo fuerte. No está en las armas, no está, sí, en las presiones económicas, las presiones políticas, que nuestra Cancillería las está haciendo ahora, gracias a Dios, porque el Foradó y Duncan que acordó Macri, era la entrega del Atlántico Sur directamente, era traición. Para nosotros Macri es un traidor, punto. Si vos entregás parte de tu país, sos un traidor. Si vos querés que tu provincia se secesione, o sea, se separe del país, como dijo Cornejo en Mendoza, sos un traidor. El territorio argentino es el que es, el Estado Nacional Argentino es el que es. Tiene una parte en el continente, de paso se los muestro, es bicontinental. Tiene una parte en el continente americano, Sudamérica, y una parte que es el sector antártico. Este es el mapa que se decidió que sea la representación de nuestro país, a partir del año 2010. Ahí lo ven. ¿Sí? ¿Cómo vas a decir que entregás parte de tu país a otro país? Eso es de traidores, punto. Acá, en Gringolandia, en Gran Bretaña, el que entrega parte de su país a otro o se quiere separar del país es un traidor. No hay otra forma de decirlo. Y nosotros, bueno, como decíamos, como consideramos que
la clave de ganarle a los ingleses es ser una nación tan fuerte que ellos no puedan resistir nuestra presión económica y política, nos interesa la realidad política. Y en esta encrucijada que todos decimos, Alberto no fue lo suficientemente fuerte como queríamos, ¿cómo se llama? Estamos con una inflación galopante y no pueden hacer pie, cada sector pide lo suyo, juega lo suyo y se lleva todo puesto. En esta realidad tan difícil, hay alguna certeza que podemos tener. Primero, la certeza de todo lo que estamos en el campo nacional y popular, que somos los que estamos en esta radio. Pero ustedes háblenle a sus vecinos, en su familia. Significa que, independientemente de los grupos políticos, existen ciertos ejes que son fundamentales para nosotros. Es soberanía económica, que significa que los recursos económicos y la fuerza del esfuerzo de nuestro pueblo y las ideas de nuestro pueblo se usan en beneficio de nuestro pueblo. Tener industria, tener ciencia argentina, eso todo argentino de bien quiere que su país crezca. Pero no que crezca, dice, ay sí, que crezca porque liberen todos los mercados. No, así se llevan 400 mil millones de dólares afuera, como hicieron. Eso no es para crecer. Liberar los mercados no es para crecer, es para que te saquen otros, hablando en criollo. Entonces, más ciencia argentina, más producción argentina, producción de cultura argentina, lo que llamamos soberanía cultural. Ustedes fíjense, siempre lo decimos acá, si van al cine, van a Joyce o a Village. Antes íbamos al cine Maipú, íbamos al cine, no sé, Libertadores, había distintos cines y los dueños eran argentinos y tenían nombre argentino. Ahora lo que se exhibe ahí, y hasta las costumbres, que tenés que comer corpón, tenés que, o sea, pochoclo de ellos, nacho. ¿Cuándo comimos nacho acá? Yo soy un tipo grande, pero ¿cuándo comimos nacho con queso? Y tenés que comer eso, ¿por qué? Porque los tipos te imponen su cadena de cine y tenés que ver lo que ellos dicen. Ahora, cuando hacemos ciclos de cine argentino o teatro argentino, o cuando nosotros vamos a las escuelas o a los centros cívicos a hablar sobre Malvinas, sobre soberanía, estamos generando una cultura propia. Eso es soberanía cultural. Y eso todo argentino y argentina bien nacido lo respalda. Entonces, estamos seguros de lo que nosotros queremos. Queremos ser una nación políticamente independiente, soberana y económicamente libre, pero económicamente libre no liberal, sino libre de la dependencia de los anglosajones y de las imposiciones de los anglosajones. Entonces, estamos seguros primero entonces de lo que nosotros queremos. Queremos que, vamos a hablarlo en criollo, queremos que pueda haber alguien que tenga un Ferrari, pero queremos que nadie se esté revolviendo la basura para comer. Es así. Que nadie sea tan rico que pueda comprar a otro o tan pobre que se tenga que vender su persona. Eso está en la Constitución Nacional Argentina. Y ese es el pensamiento de argentinas y argentinos. A lo largo de estos 60 años, hablando como nos pasa cuando ya somos viejitos, hablando con mucha gente, me doy cuenta que mi pueblo piensa eso, quiere vivir dignamente. Esa es nuestra ideología. Y la otra certeza es a quien no tenemos que votar. No podemos votar a alguien que siempre está diciendo, ay, cómo nos miran de afuera, ay, pero tenemos que preocuparnos porque, ¿qué piensan en el exterior? Macri, que es el que dice eso, ¿qué piensan quién? ¿Tus amigos con los que hiciste negocio y vaciaste el país, te llevaste 86 mil millones de dólares? Ladrón. ¿Eso es lo que importa? No, a mí me importa una mierda lo que digan los anglosajones, porque siempre nos meten una pata encima. La otra, que hay que traer la Pfizer porque es de Estados Unidos, hace el marido que está con el Estado de Israel hace negocios, Patricia Bullrich, con los israelíes. Muchachos, no van a la embajada a recibir directiva, no. Esos son los traidores. Cuando Macri tuvo que elegir al jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, fue a la embajada israelí y norteamericana a pedir consejo, y lo decía con todo desparpajo, como si uno fuera un pelotudo y no se diera cuenta que está yendo a buscar a los enemigos de nuestro país en cierta medida, en buena medida, los anglosajones lo son, en buena medida. Entonces con esa gente no se puede ir a ningún lado. Eso también lo tenemos que tener claro. ¿Quién? Milei. Milei que le dice a los chicos, sean libres y tengan iniciativa, y ustedes, y tener iniciativa es bueno, pero él sabe cuál es la iniciativa que tiene, te pone un cartel de mojarrita
y te libera en el océano libre donde están todos los tiburones como él, y te morfan. Esa es la libertad del liberalismo. Que los que tienen más poder, y en general son extranjeros, en general son de los centros financieros de Europa o de Estados Unidos, nos coman, nos hagan trizas, o las minorías ricas de acá. Esa es Milei. Milei repite siempre los conceptos de una sola escuela económica, la escuela austríaca. Es como si fuera un juego de ajedrez. Si yo te presento el juego de ajedrez, te doy las reglas del juego, te digo cómo moves las piezas, y en el mundo del ajedrez, entre esas reglas nada más, en esa teoría económica, parece que todo es perfecto. Pero la realidad, y hay otras teorías económicas. El tipo es como si fuera, ¿cómo puedo decir? Es un totalitario. Una persona que agarra una idea y la lleva una sola idea adelante, y la pone por encima de todo. Nosotros, para vivir, necesitamos una base de equidad. Es decir, necesitamos que la sociedad le dé a cada persona lo que requiere para vivir. Le dé significa que será intercambiado por trabajo, será intercambiado por comercio o será intercambiado por políticas sociales que hacen falta. Esa es la equidad. En base a esa equidad, nos sentimos en cierta manera capacitados para movernos en la sociedad. Libertad. Y en base a esa libertad, elaboramos las leyes y hay un orden. Pero es en ese sentido, primero equidad, después libertad, después orden. Los tres juntos. El que pone el acento en uno solo, por ejemplo la libertad, es un totalitario. Y en este caso, Milei es partidario de la oligarquía. Habla de la clase política y quiere que lo voten. Algo más ridículo es imposible. Si vos odias a la clase política, quedate afuera del gobierno. Porque el gobierno es un instrumento político. Me hace acordar a un ultranacionalista, Sef, que hacía una propaganda hace muchos años, y el tipo ponía cara seria y decía: odio a los políticos. Y después venía la propaganda y decía: vote a Sef. ¿Cómo? Odio a los políticos y vote a... El muchacho también hace lo que quiere con los pasajes que le dan en el Congreso, va cuando quiere, tiene todos los vicios, hasta le estalló el tema de ciertos acosos o preferencias por materia sexual en una denuncia que hubo sobre los libertarios. Tiene todos los vicios de los políticos. Y el tipo dice, de los políticos, de algunos políticos. Y el tipo te dice, la clase política, ¿cómo es que dice la... la clase política, la casta política. Él es de la casta de la oligarquía, es de la casta de lo que hace negocio para los anglosajones. Esa es la casta que desde 1810 que nos hace pelota, porque nos independizamos con el sacrificio de muchos argentinos, de otros latinoamericanos, de España, y ellos nos sometieron a Gran Bretaña. Y nos hablan a nosotros de casta. Entonces, quiero decir eso. Sabemos qué es lo que nosotros sostenemos, una patria libre, justa y soberana. Sabemos quiénes están en contra de eso, Milei y Macri, los Procambiemos y los libertarios. Entonces tenemos un principio de conducta: no votemos a esas dos fuerzas, no porque vamos a sufrir, porque nos van a convertir en esclavos. Estaba leyendo una nota de Página 12 que hablaba que Milei quiere llevar la cotización del dólar a 10.000 pesos. No se hace pelota, no se hace triza. También quiero hablar de temas referidos a Malvinas. Los colonos británicos muestran siempre su agresividad hacia los contingentes de veteranos de guerra que van allí. Fueron unos 20 compañeros de Corrientes y estaban en una parada de colectivo, y se les acercó un hombre de 40 años y los escupió. El chofer del colectivo, que era chileno, los ayudó a hacer la denuncia. Está mal, es horrible, pero eso demuestra que son racistas, como nosotros sabemos. ¿Saben por qué sabemos? Porque se ponen en las páginas nuestras. No ponen que somos una dictadura. Encima son ignorantes, porque no saben lo que es la política actual en Argentina. Y los tipos son racistas y están sentados en una mina de oros. En el censo del 2016 eran 3.318 habitantes. De esos, 1.500, la mitad serán nacidos ahí.
hay gente de la Isla Ascensión, de distintos países de África, no tanto, por supuesto, hay 350 personas oriundas de Chile, y hay argentinos, bastante, poco, creo que eran unos 32 argentinos. En realidad argentinos son todos, porque ese es territorio argentino, y nuestra ley dice que el que nace allí es argentino. Ahora, ellos deciden, los colonos británicos, hasta tuvieron ese plebiscito trucho que hicieron una vez, es como decirle a todos los hinchas de Boca si quieren ser hinchas de Boca, si son hincha, o a los hinchas de River si quieren ser hinchas de River, te van a decir que sí, ese plebiscito no valía nada. Y bueno, se produjo ese, que escupieron a unos compañeros, lo metieron preso al tipo que hizo eso. Tienen bronca, puede ser un loco que está ahí, digamos, en un conflicto personal, pero ¿qué pasa? Los estamos presionando. La Secretaría de Malvinas, la Cancillería, tiene cosas, la Cancillería, cosas que por ahí a veces no estamos de acuerdo, muchas, pero en materia de Malvinas los estamos presionando. Ya, si ustedes ven el mapa, acá les voy a mostrar el mapa, Malvinas, para llegar a Malvinas, o salís de Chile, o venir de la Isla Ascensión de muy lejos, de miles de kilómetros, pero a Malvinas es como que está envuelto por el resto de la Argentina, si lo ven así, ¿ven? Como un cancho. Entonces eso significa aislamiento, y es lo que más le duele a ellos. Y era lo que les daba con el forador y Duncan, el traidor de Macri. Le daba vuelos con escala para que ellos mandaran funcionarios, para turismo, lo que quiera, le daba vuelo con escala en el territorio de la Argentina continental. Eso se acabó. Y es lo mínimo que podés hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante? Yo tengo una empresa petrolera que mueve miles de millones de dólares. Ya por sí sacar petróleo en el Atlántico Sur es bastante costoso y dificultoso. Pero si yo tengo enfrente una nación de 46 millones de habitantes y a toda una región que la apoya, con algunos errores, pero voy a cuidar mucho de poner plata ahí. Y por eso ellos odian y se ponen locos por esto. De hecho, a un traidor como a Macri, Teresa May, que era la... cuando él hizo el acuerdo forado y Duncan, muchos de nuestros compañeros fueron al Congreso a protestar. Y otros protestamos de otras maneras, yendo a la Cancillería, a la Embajada de Gran Bretaña. Y tuvo que tirar para atrás, no lo pudo desplegar el acuerdo ese. Y Teresa May, que era entonces primer ministra, y los mismos colonos a través de sus órganos, le pedían que lo cumplieran. Fíjense si era conveniente para ellos. Por eso, quiero terminar esta charla que tenemos al principio siempre, diciéndoles, compatriotas, que sepan que no hay que votar. Primero, nuestros propios ideas. Una nación fuerte, democrática, justa, soberana. Y después, lo que no hay que votar. No hay que votar a los traidores. Después, no sé, hagan lo que quieran con el voto, pero no voten a los traidores. No voten a Milei, a los libertarios, no voten a los Procambiemos.